Y qué tal, ¿cómo estáis, mis queridos Nakamas? Soy Noelia Viviano, como ya sabéis, estamos en el episodio 12 de Elden Ring. ¿Vale? En el episodio anterior llegamos a este tipo de pantano. Vale, lo estuvimos explorando. Encontramos algunas ruinas donde nos han matado un par de veces. Pero bueno. Vale, a ver, os explico. Yo haré el final estelar, ¿vale? Que es el final, uno de los finales secretos de Rani. Y para ello, necesito una llave que está en este pantano. Que en teoría estaría... Hay que seguir por el norte, hay que seguir recto. Voy a morder estos. Voy a morder todo Kiski, no os interesa. Por ahora, porque no podemos básicamente contra ellos. Aquí hay una gracia. Descansaremos en ella. Aquí tenemos esto. Todavía más al norte nos encontraremos con un dragón. Examinar, lucianada de fuego, digo de piedra fulgante, perdón. Y hay otra... Otra gracia. Cabaña del marisquero. A ver qué nos dice este. What are you looking at? You trying to start something, mate? Tranquilito, ¿Dónde? ¿Qué mala leche? La gente por aquí. Vale, sigamos. No le interesan eso.
Uy, uy, uy. ¿Qué es este lugar? Asentamiento frente a la academia. Un asentamiento. Vale, aquí tenemos otra gracia. No le puedo entrar por algún otro sitio. ¡Uy! Lanya, it's me, Dialos. Answer me, would you? Dani, ah, este no es que estaba en la mesa roja. Está buscando a su sirvienta, o ahora no me acuerdo exactamente a quién era. Habla. Hello, friend. Tell me if you know, would you, the whereabouts of the hidden house of those despicable fiends. The recusants who hunt their fellow tarnished. They laid hands upon my servant Lanya, and I refused to let the insult stand. The tale of House Hoslow is told in blood. I, Dialos, swear to deliver the message. Pues en realidad no lo sé, lo siento. Que no, no lo sé. No se lo diría, pero... ¿Cuántos bichos de estos, no? ¡Uy, tío! Corre, 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 corre. Semillas doradas. No sé dónde estoy, ¿eh? A ver. En teoría, la llave que necesitamos es para entrar aquí. Mapa del lugar de encuentro.
Necesitas una llave de piedra refulgente para poder avanzar, vale, sí. Cada llave perdida. No encuentro el dragón que quiero buscar. Pensaba que daría algo. Vale, otra vez. Siento que va a ser un lugar muy... todo chungo ahí. Porque eso es un portal, te transporta a otro sitio. Pero vete tú a saber dónde me llevaría. ¿Por qué hay estos bichos por aquí? Madre mía, no encuentro al dragón que estoy buscando, ¿eh? Dale, como no encontramos la llave fuera de cámara, hemos estado explorando. Vale, perdón. Estaba explorando y he bloqueado mal mapa. Y donde nos decía... Bueno, ¿os acordáis que a la entrada de la academia nos dieron como un mapa, ¿no? De la ubicación de la llave. Y la ubicación de la llave es aquí. Vale, entonces... lo que vamos a hacer es ahí... es ir volando hacia ahí, hacia donde pone el número 5. No hay más. A ver, porque ya... porque me cansé, ¿vale? Estuve ahí todo el tiempo comiéndome la cabeza, donde ya antes estaba la llave. Así que fuera de cámara he estado explorando.
para que nada. A ver. Vale, no, no estamos yendo bien. Esto. Vale, sí, ahora sí. Ahora simplemente seguir más recto. Luego enseguida que consigamos la llave, e iremos a la academia. Estamos yendo bien, sí. Cuidado que aquí hay plantas que están venenosas. Joder. No, que son mágicas. Que son mágicas, tú. Corre, 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 torrentera, corre. Vale, creo que estamos a punto de llegar. Sí, estamos a punto. Vale, en teoría aquí sí que nos tendría que aparecer el dragón, ¿vale? Lo que vamos a hacer, como aún no tenemos la suficientemente fuerza para enfrentarnos a él, pues será escabullirnos de él y coger la llave rápidamente que está detrás de él. Mirad, pero está ahí durmiendo. La llave, creo que es eso de ahí. Vale, tengo la llave. Vale, vámonos. Vámonos, pero echando leche desde aquí. Ay, hay una gracia. Vamos a por la gracia. Que no me había dado cuenta. Vale, el dragón parece que no nos ha visto. O pasa en nosotros. Mejor. Porque no tenemos las dos, como os he dicho, suficientemente fuerza para poder enfrentarnos a él aún. Vale, como ya tenemos la llave. Lo que vamos a ir es aquí, a la puerta sur de Raya Lucario. Y allí pues ya podremos entrar en la academia. Vale. Antes de nada, creo que ya puedo quitar todos estos puntos, sí. Y no sé cuántos tengo, tengo un montón. Ay. Vale. Las de las minas no. Porque esas sí que me interesan, así que esas sí que las voy a dejar. Examinemos el sello, ¿vale? Ahora podemos entrar, como habéis visto. Liurna, tierra encharcada. Jejeje. Vale, vale. Guay, guay, guay. Activemos la gracia, que es importante. Vale, ahora. Por lo que veo hay un par de caminos. Vamos a probar de ir por este. ¿O para qué es por donde hemos venido? Camino de Bel. No sé qué sitio es este. Activemos la gracia. Aquí hay... Ah, aquí está la abuelita esta.
Ay, perdón. Please, your fingers. Your fingers. Muestra las manos. What a pity it is to be without the right. ¿Cómo que no tengo derecho? De hecho, aquí. All you can do is stand at a loss without even the half crescents that wish to be whole before the unmoving, unfeeling grand lift ahead. Nani? No. To find the coward's passage through the dim cavern. No, la verdad que no. A ver qué hay por aquí. Si no hay mucha cosa, nos volvemos. Mercader, ¿me le pasó? ¿O es la señora esta? Creo que veo son muchas ovejas. Vale, runa dorado. No sé qué hay por aquí, me estoy aventurando por aquí. ¡Jodido! ¿Me ha visto? No, espero que no. Has visto, ¿verdad? Vamos a probar a ver si tenemos suerte. Ah, no puedo invocar a los locos. Corre. Vamos. Uno menos. ¡Ay, no! Esquiva. Cúrate. Bueno, menos lo intentamos. Vale. Vayas a poner nuestras armas y volvamos donde antes, donde la academia. Ah, por cierto, no os he contado porque quiero ir a la academia, ¿verdad? Ay. ¡Ah! Oye. Porque quiero hacer el final de Rani, ¿vale? Que es el final estelar, como así se llama. Que es uno de los finales secretos. Y pues lo que estamos intentando ahora es hacer la quest de Rani, ¿vale? Y para eso tenemos que venir aquí a la academia esta. Es uno de los procesos de la quest.
Vale, probemos de ir al otro, a ver. A ver qué hay, que se cueste. Aunque de otro lado tampoco hemos investigado mucho, lo sé. Descansa. Ah, vale, aquí. Vale, entonces aquí es por donde hemos venido. Vale. Vale, entonces nada, entonces entremos dentro de la academia. Aunque antes... voy a ver si puedo subir algún que otro nivel. Necesito 4000 y pico. Vale, pues nada. A ver. No os voy a negar que tengo miedo. Ahí tengo miedo porque sé que es un sitio difícil. Y no sé si tengo suficientemente, suficientemente nivel para aún estar aquí. Te vas o van a matar. No puedo invocar tampoco, ¿verdad? Ostras, ¿sí yo qué hago aquí? Si tengo un montón de piedras forja, puedo mejorar la Uchigata. Acaba de venir Iván de trabajar. ¡Ah! Me he podido, ¿vale? Tía, tú que ya mata. Ha pasado una hora, ¿eh? Tienen que tener media hora en teoría.
sí, vamos a la mesa redonda. Vamos a ver de mejorar la Uchigatana. Ahora que tenemos unas cuantas de piedra forja, que hemos conseguido al explorar. A explorar por ahí, ¿no? Vale, tenemos más 6 de Uchigatana. Y pues nada, el próximo episodio ya seguimos explorando más la Academia de Raya Lucaria. Y nada, si os ha gustado dejadme like dejad un buen like. Si sois nuevo y os gusta el contenido, suscribiros al canal que es gratis. Y no es gratis, hay que pagar. Y nada, veos el próximo episodio, chao.